Una vez más, y siempre queriendo que este sea el último año, los funcionarios del Instituto Superior de Educación Física seguimos reclamando justicia por el asesinato de Miriam Maceo. Así como también seguimos acompañando a su familia en este abandono por parte de la justicia, el gobierno de turno y las máximas autoridades de la Universidad de la República. Recordamos brevemente quién fue Miriam Maceo. Directora de Departamento del Instituto Superior de Educación Física, quien desempeñó un rol fundamental en la transición del instituto hacia la UDELAR. El 3 de octubre del año 2009, Miriam recibió un paquete bomba, el cual, al abrirlo, la mató al instante. A la fecha, este crimen sigue impune. Por ello, hoy estamos acá nuevamente junto a su familia y desde este lugar de indignación, impotencia, dolor y conmemoración de su persona, nos invitamos e invitamos a la sociedad a pensar, ¿cómo se sentirían si aunque fuera por un instante se pusieran en el lugar del hijo, a quien le mataron a su madre enviándole una bomba a su propia casa? ¿Cómo será estar en los zapatos de su compañero de vida, a quien año tras año lo hemos visto transitar este dolor y quedarse con un nudo en la garganta cada vez que se le invita a decir unas palabras? Ese mismo nudo que nos transmite y conmueve y que también nos llena de furia. Ese mismo nudo por el que hoy seguimos acá, 11 años después y una vez más exigiendo justicia. Imaginen lo que fue para los trabajadores continuar desempeñando sus tareas en ese contexto y cotidianamente convivir con el miedo de enfrentarse a tener que abrir un paquete. Solos, donde únicamente contaban con el apoyo mutuo entre compañeros y la poca o mucha ayuda que recibieron fue instancia de reclamar, por ejemplo, atención psicológica. Con todas estas sensaciones y sentimientos convivimos hasta el día de hoy y porque entendemos que a la injusticia se la combate, una vez más estamos acá exigiendo, concientizando, denunciando y por sobre todas las cosas, acompañando a su familia, que desde hace 11 años sigue al amparo de la mirada ciega de la justicia. Han pasado 11 años de un asesinato, que debería ser un problema de toda la sociedad, así como debería ser uno de los principales problemas de nuestra principal casa de estudio, de la que tanto nos enorgullecemos en muchas cosas, pero frente a su silencio, del cual de alguna manera somos rehenes, ante un crimen tan brutal cometido contra una funcionaria de la institución, lejos de enorgullecernos, nos vemos en la obligación de señalar su falta de compromiso e inacción en esta exigencia de esclarecimiento y castigo del o de los culpables. En estos tiempos, donde el odio se ramifica y contagia a un ritmo extremadamente acelerado, hay que redoblar la empatía, y ese lugar es al que les invitamos. Pensar que Miriam podría haber sido cualquier otra funcionario o funcionario. Podría haber sido tu madre, tu compañera, o una persona llegada por la que hoy estarías luchando y exigiendo justicia. Hoy, 3 de octubre de 2020, respetando el pedido de la familia, realizamos esta marcha virtual e invitamos a cada persona a compartir este material bajo la consigna "A la injusticia se la combate", 11º aniversario del asesinato de Miriam Maceo. Los funcionarios no nos olvidamos. Si te sentís parte de esta causa, súmate a acompañar a su familia.